Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes para todas y para todos los invitados a este conversatorio virtual sobre las prácticas genocidas. Tenemos con este conversatorio el arranque de nuestra campaña Que Pare el Genocidio por la defensa de la vida y el territorio. Tenemos invitados de lujo para este conversatorio que nos van a acompañar durante las próximas 2 horas. En primer lugar, pues tenemos a Rubén Darío Escue de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Ana Sofía Gemio, doctora en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Jóvenes de Genocidio, Observatorio sobre Crímenes de Estado de Argentina. Federico Andreu Guzmán, profesor, abogado y defensor de derechos humanos. Leonardo Jaimes Marín, defensor de derechos humanos del equipo jurídico Pueblos y el semillero de prácticas sociales genocidas de la Universidad Industrial de Santander. La senadora Aída Abella, víctima sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica. José Manuel Perea, proceso de comunidades negras, que nos hablará del genocidio contra comunidades negras, y Alfonso Castillo del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Para hacer la presentación de la campaña Que Pare el Genocidio, nos acompañará Olimpo Cárdenas del equipo jurídico Pueblos, a quien le damos la presentación de esta campaña. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Olimpo Cárdenas Delgado, del Congreso de los Pueblos, del equipo Nacional de Derechos Humanos. Hoy es 12 de octubre y no hay nada que celebrar. Hoy, hace 528 años, se dio inicio al más grande y brutal genocidio de la historia de la humanidad contra los pueblos del Abya-Yala. Entre 60 y 90 millones de indígenas fueron exterminados en tan solo siglo y medio. 3 décadas después de su arribo, los genocidas europeos se ensañaron contra los pueblos negros de África. 33 millones de ellos fueron arrebatados de su territorio, ultrajados y traídos como animales a América. El genocidio no ha parado, el sistema capitalista continúa el proceso genocida, los estados desarrollan y refinan cada día sus prácticas genocidas contra los pueblos, los colectivos y los procesos sociales que se atreven a enfrentar su proyecto de muerte y miseria. Preocupados por el incremento de las violaciones a los derechos humanos contra la población colombiana, en especial contra regiones y procesos populares que luchan por una sociedad distinta, hemos decidido iniciar una campaña que busca denunciar la política de exterminio aplicada en Colombia, el aumento de masacres y asesinatos selectivos de luchadores y luchadoras del pueblo, ejecutadas por las reconfiguradas estructuras paramilitares que desarrollan operaciones encubiertas, es un reflejo del modelo represivo que busca destruir física y o simbólicamente las organizaciones políticas y sociales que se atreven a construir relaciones que se contraponen a las impuestas desde el modelo de acumulación capitalista. Entendemos que confrontar los procesos genocidas como racionalidad del poder pasa por entender el origen del problema y llamarlo por su nombre.
Para lo anterior, se requiere que la organización y movilización del movimiento popular y el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos de los pueblos. Desentrañar el modelo represivo es un imperativo del movimiento popular. La resistencia contra el relato hegemónico y el negacionismo exige que desde el movimiento social y popular avancemos en la reflexión acompañada de una praxis transformadora que permita enfrentar el actual proceso genocida. El momento histórico exige comprender el modelo represivo que aplica la clase dominante. Pretendemos también reivindicar y concretar la propuesta de un mundo distinto por la que lucharon mujeres y hombres que desde su hacer construyeron relaciones sociales de autonomía. Por eso es fundamental adelantar una campaña de alcance nacional e internacional para que pare el genocidio, que nos permita la defensa de la vida y el territorio. Un genocidio que desde hace décadas se ha perpetrado en Colombia por las élites en el poder y que cada día suma más vidas físicas y organizativas y pretende exterminar toda posibilidad de cambio y transformación social. Se hace necesario adelantar acciones estratégicas de envergadura nacional e internacional, entre otras, movilización, scratcher contra los genocidas, comunicaciones ante la Corte Penal Internacional, fortalecer los medios de comunicación popular y denunciar por allí los hechos y prácticas genocidas y a sus autores, defender la memoria histórica, recuperando las voces de las víctimas y poniendo en el escarnio a los victimarios. Dentro de esta ruta contra el proceso genocida, nos proponemos adelantar en Colombia una nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en febrero de 2021, la cual es todo un reto con la urgencia de visibilizar el actual modelo represivo aplicado en Colombia. Simultáneamente, impulsaremos la campaña Que Pare el Genocidio por la defensa de la vida y el territorio. Desde las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de víctimas y de paz, rechazamos el baño de sangre al que son sometidos los procesos que ejercen su derecho a disentir y a luchar por cambios democráticos y por la paz con justicia social. Invitamos a todos los colombianos y las colombianas, a los demócratas, a los procesos sociales, políticos y populares, a ser parte de estas iniciativas, adhiriéndose a la campaña y formando parte de las expresiones propias de cada proceso, con pronunciamientos, cartas al Estado colombiano, declaraciones políticas, foros denunciando las prácticas sociales genocidas y expresando públicamente su rechazo al genocidio, acciones de calle, actividades culturales, actos simbólicos, académicos, artísticos, entre otros. Hay que movilizarnos sin descanso, abrazar la vida por encima de la muerte. Muchas gracias, buenas tardes y todos y todas vamos contra el genocidio. Que pare el genocidio en Colombia y en el mundo. Gracias. Muchas gracias a Olimpo, del Congreso de los Pueblos, que nos ha presentado la esencia y los objetivos de lo que es esta campaña Que Pare el Genocidio por la defensa de la vida y los territorios. Como mencionó Olimpo, pues estamos en un proceso en esta campaña en el que buscamos movilizar la sociedad colombiana, movilizar la opinión moral, política y ética de Colombia y el mundo para frenar este exterminio, este desangre, que ya se ha cobrado la vida de más de 1,000 líderes desde la firma del proceso de paz, todos comprometidos con la búsqueda de su implementación y por los procesos para salir de adelante de estos 5 o 6 décadas de guerra que nos ha tocado vivir y por la lucha por las transformaciones sociales que fueron acordadas en el proceso de paz y que fueron paralizadas y revertidas por este gobierno que reinstaló la guerra y que ha generado todo este exterminio de los liderazgos sociales. 235 líderes sociales han sido asesinados solamente en lo corrido del año, con lo que se completan más de 1,000 desde la firma del acuerdo de paz. 232 excombatientes que firmaron la paz han corrido igual suerte ante la pasividad del Estado colombiano y en medio de la más atroz impunidad. Y últimamente a todo esto hemos pasado de los asesinatos selectivos a las masacres
en el que desde la firma del proceso de paz se completan 105 masacres, la mayor parte de ellas ocurridas en lo corrido del año, en el que son 65 asesinatos, masacres en lo corrido del año, lo que demuestra que la práctica genocida del Estado colombiano no se ha detenido y que, por el contrario, en vez de la paz haber aclimatado un ambiente de transformación, de reforma, de convivencia, reconciliación, fue utilizado para emprender uno de los más atroces capítulos de exterminio contra la población colombiana, especialmente contra las comunidades indígenas, afros, campesinas, las zonas rurales, las zonas más afectadas por el conflicto, los grupos de jóvenes que vienen siendo masacrados en los barrios populares y en las zonas rurales. Por todo esto, pues se hace necesario que discutamos sobre las prácticas genocidas, cómo se expresan estas prácticas genocidas en los distintos territorios, en los distintos procesos, en general, cómo es que se desarrollan las prácticas genocidas. En segundo lugar, las reflexiones de las exposiciones pues tendrán un enfoque sobre cuál es el objetivo, qué pretenden, qué es lo que expresan estas prácticas genocidas. Y buscamos que las intervenciones pues también nos dan luces y pistas sobre cómo se ha resistido, cómo ejercer la resistencia frente a las prácticas genocidas para impulsar las transformaciones de la sociedad hacia un ambiente de justicia, de prosperidad, de igualdad, de libertad y de paz. Entonces, tenemos 7 invitados que nos van a presentar su experiencia, sus reflexiones, sus aportes. Como mencioné, tenemos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Comenzaremos con Rubén Darío Escue. Las exposiciones tendrán alrededor de 10 minutos. Y pues, posteriormente, de que se hagan todas las exposiciones, pues tendremos algún momento para réplicas que puedan, unos 3-4 minutos, poder, digamos, aclarar algunos aspectos de las intervenciones que se han venido formulando. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Rubén Darío Escue, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, por 10 minutos. Bueno, primero que todo, saludarlos a cada uno de ustedes por escucharme. Y lo segundo, es una alegría de verdad compartir con ustedes desde este territorio muchas experiencias que tenemos nosotros acá en el norte del Cauca, y invitar pues a que conozcamos todas estas cosas en relación a lo que nos está pasando, ¿no? En algún momento hacíamos énfasis y nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son las situaciones por las cuales nos están matando? Y en muchas reuniones, en muchas asambleas, encontrábamos muchas opiniones de la comunidad, de personajes y todo esto, ¿no? Voy a tomar una palabra del compañero que me antecedió en relación a que nosotros como comunidad indígena, pues venimos desde más de 500 años, ¿cierto?, en proceso de resistencia. Y esto gracias a que muchas organizaciones a nivel nacional, internacional, pues nos han dado la mano y logramos vivir aún como pueblo, porque el gobierno colombiano, especialmente los que llegan allá al poder, pues tienen una visión macabra, ¿no? Una visión que prácticamente es acabar con el que piensa diferente. Nosotros tenemos un proyecto de vida, tenemos un plan de vida, tenemos unos objetivos, tenemos unos planes, y como organización pues defendemos la tierra y el territorio. Entonces eso nos da una luz para darnos cuenta que esa es una razón por la cual nos quieren acabar. ¿Sí? Porque disculpa, Rubén Darío, ¿podrías ahora abrir la cámara para que te vean? Disculpa, la interrupción. Listo. Como venía comentando, esa razón por la cual nos quieren acabar, nos quieren exterminar, tiene que ver con dos aspectos que puedo resaltar. Bueno, habrán más, pero puedo resaltar dos. Uno es que el proceso de resistencia aquí ha sido desde 1970 o antes, podemos considerar que la comunidad indígena Nasa se ha levantado y ha dicho ya no queremos más
personas que nos vengan a imponer ideas, ideologías, ni proyectos de afuera, sino que queremos hacer nuestro propio proyecto. Entonces, con esa situación nosotros nos organizamos, los mayores se organizaron en aquel tiempo y ahora, bueno, como vuelvo a decir, antes podemos resaltar de muchos de los líderes, Quintín Lame, La Gaitana, Juan Tama, los caciques, Manuel Quilo y Ciclos y todos los que han tratado pues de defender nuestro territorio. Y en este momento pues ellos, los que están en contra de nuestro proyecto, pues tienen un plan, ¿no? Un plan que como organización social la quieren desbaratar, quieren acabar con ese plan que nosotros tenemos, porque es un estorbo. No quieren, o sea, no aceptan que somos un país plurietnico y multicultural, no aceptan eso y eso nos indica pues que tenemos que tirar más a resistir porque lo que viene siempre ha sido muy duro en todos los procesos. También se puede decir que en el proceso de paz, pues no era mucho lo que nosotros teníamos alguna, confianza o alguna fe de que esto parara, ¿cierto? Porque sabíamos que la derecha y el capitalismo y las multinacionales aprovechan estos momentos y ellos los acomodan para su propio fin y nosotros somos los que pagamos las consecuencias de todo lo que ellos piensan. Esa es una razón por la cual nosotros consideramos que pues, va a seguir el genocidio, nos van a exterminar y queremos aprovechar estos medios para decir, bueno, alertar a la población a nivel nacional e internacional que los pueblos indígenas pues vamos a desaparecer. El segundo aspecto es el tema que estamos muy cerca acá en la zona norte del Cauca a nivel geográfico, estamos muy cerca a la parte del Valle del Cauca y en esto pues hay unos proyectos que se tienen vistos, ¿no? Como multinacionales y megaproyectos para, según ellos, ¿no? El desarrollo del país. En este caso, la caña de azúcar, que es, para ellos es fundamental, y más arriba, donde se concentran más las comunidades indígenas NASA, en la parte alta, pues hay muchos recursos recursos naturales. Y eso también la derecha y el capitalismo pues quiere entrar a sacarnos a nosotros para explotar todos esos recursos naturales. Y por ejemplo, el agua, la fauna, la flora, pues acá tenemos y nosotros lo cuidamos como siempre amamos la mamá kiwi. Ellos quieren intervenir, quieren entrar a explotar, pero además de eso, pues es un corredor que este es un punto donde uno se puede mover para diferentes lugares, para diferentes departamentos, y nosotros pues estamos en este... concentrados en un lugar donde ellos, pues nosotros estorbamos. Eso quiere también decir, pues, que nosotros, esa es la otra razón por la cual nos tratan, pues, de, o nos obligan prácticamente a decir, bueno, hay que acabar, ustedes tendrán que desaparecer, ¿no? O sea, eso está visto. Las comunidades indígenas siempre... estamos en resistencia, siempre vamos a estar en resistencia, especialmente los NASA, y por eso ustedes han visto en diferentes lugares, en diferentes momentos que vamos a salir y nos hacemos la exigencia, ¿no?, de los derechos que nos corresponden como pueblo, los derechos culturales, los derechos que se reconocen en la Constitución Política. Así que estamos conscientes en un alto porcentaje de la comunidad, somos conscientes que esas son las razones por las cuales nos van a sacar de este territorio y por eso las muertes de los líderes, la muerte de los dirigentes y las masacres que se ven en el territorio norte caucano y también las masacres a nivel general que se han visto. O sea, donde hay una masacre, donde hay un asesinato de una persona
que lucha por los derechos de los colombianos, es porque allí hay un interés, y eso está enfocado y está claro el punto que ellos tienen, ¿no? Entonces nosotros, de acuerdo a eso, pues es la socialización que hacemos a la comunidad para que, de acuerdo a esto, pues salgamos a ir en contra de todo esto. Por eso hoy, lo que se está viendo en este momento en la ciudad de Cali, pues este es lo que queremos. Y estamos invitando a las organizaciones sociales, a todas las organizaciones, a formar parte, ¿no? A decir, bueno, hagamos algo por la vida, defendamos la vida y luchemos por la defensa del territorio, porque de lo contrario, en poco tiempo estaremos exterminados y no dejamos nada para nuestros hijos. Pues tengo yo para socializar esta parte, gracias por escucharme y en algún momento, si es posible, intervenir. Bueno, muchas gracias a Rubén Darío Escué. Entonces, seguimos ahora en el uso de la palabra con Ana Sofía Gemio, que es doctora en Ciencias Sociales del Centro de Estudios sobre Genocidio y Observatorio sobre Crímenes de Estado de la Argentina. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, mandamos desde acá, desde Argentina, un abrazo fraterno y nuestra solidaridad con esta campaña que para el genocidio. A mí me han invitado un poco para compartir nuestra experiencia entre pueblos hermanos de cómo ha sido la lucha por memoria, verdad y justicia en nuestro país y por qué de alguna manera nosotros junto al conjunto, bueno, el conjunto del movimiento popular en el ámbito judicial, en el ámbito académico, venimos bregando hace mucho por una línea de trabajo que entiende el modelo represivo que se vivió en Argentina en la década del 70 como un genocidio. Esta línea de comprensión se ha venido trabajando desde el momento mismo casi de la ocurrencia de los hechos y ha sido el movimiento popular el que primero ha nombrado así ese proceso. Y han sido muchos los debates alrededor de si ese era el nombre que tenía que tener, por qué ese nombre y no otro. Yo acá en estos 10 minutos solo quiero compartir con ustedes dos de esos debates y contarles cómo esos debates han sido útiles para entender o para tratar de construir una memoria sobre un proceso en particular que ha pasado en la tierra de donde soy yo, que es Tucumán, que queda al norte de la provincia, al norte del país, de la Argentina. Entonces, el primer debate por el cual se bregó y se impulsó la utilización, la comprensión de lo sucedido como genocidio era de alguna manera porque se buscaba quebrar con una especie de ajenización que hay contra nuestra historia. Porque una vez ocurrido el genocidio en Argentina, retornada a la democracia a partir del 83, se construyeron formas de entender aquel proceso que nos hacían pensar que eso era algo que ya había sucedido, que no tenían que ver con nuestra historia. Ha habido distintas maneras, por ejemplo, una de ellas se le llamó la teoría de los dos demonios. Esta teoría decía que lo que había pasado era que habían venido terroristas de izquierda a ejercer la violencia, a disputar la legítima, la legitimidad del Estado, y que el Estado había respondido, y en ese responder había cometido una violencia infinitamente peor. Fíjense que esta manera de presentar las cosas de alguna manera permitía una cierta empatía con las víctimas, pero a costa de despolitizarlas. Entonces esas eran víctimas inocentes que no habían hecho nada y había que mantenerlas separadas de unas determinadas víctimas culpables. Leída así el asunto, dada vuelta a la página de la dictadura, vivíamos en una democracia que nada tenía para aportar ese pasado que precisamente el genocidio había venido a destruir. Nosotros con el concepto de genocidio lo que intentamos es restituir una historia, restituir por qué el Estado decidió exterminar a un conjunto, a una parte de su población. Y nuestro postulado principal es que esas muertes, esas víctimas, han sido el medio para la transformación del conjunto de la sociedad. Fíjense que esta manera de leer la historia nos marca no una empatía con aquellas víctimas que merecen empatía, pero esas víctimas no son algo ajeno a mí. Lo que ha pasado no es algo del pasado, sino que tiene que ver con mi presente, con mi historia de lucha. Porque cuando en los 90 se desplegó
con toda la potencia el proyecto neoliberal, nos hacían creer que nosotros nacíamos de un repollo, que veníamos de cero, que nuestras luchas siempre empezaban de cero. Recién pensaba, cuando lo escuchaba Rubén, esa noción de continuidad, nuestros mayores, hace 500 años que resistimos, el sistema neoliberal trata de decirnos todo el tiempo que nosotros somos nuestra autenticidad, que mientras más nos diferenciemos del otro, mejor. Entonces, de alguna manera, esta idea del genocidio lo que buscaba era quebrar esta genización y reincorporar eso que había pasado y esas luchas, sobre todo de los 70, como algo que hacían parte de nuestra historia, que se había intentado borrar esa experiencia y que de alguna manera necesitábamos reapropiarnos de ella. El segundo elemento de debate o arista del debate es que, como ustedes bien saben, la noción de genocidio implica la destrucción de un grupo. Y entonces la pregunta era, ¿qué grupo es el que se destruye? ¿No? Y entonces, de alguna manera, por los avatares de la justicia, en un principio se impulsó la idea de que lo que se destruía era el Grupo Nacional Argentino, que a partir de la destrucción de una parte de él, lo suficientemente significativa, se había alterado el conjunto. Esto al principio era un vericueto jurídico que consistía básicamente en que la convención no reconoce la existencia del grupo político como parte de los grupos protegidos. Pero el movimiento popular, en articulación con distintos académicos, intelectuales y en el propio campo jurídico, piensa y le da una vuelta a esa idea y le empieza a dar una cierta densidad. ¿En qué consistía esa densidad? En buscar una identidad del campo popular. En pensar que ese grupo no estaba constituido por militantes aislados o por tal persona, más este grupo, digamos, en decir que esa identidad política tenía que ver en parte con las organizaciones que el pueblo había sabido parir para defenderse y para construir una vida mejor y más digna. De esa manera hablábamos de la destrucción parcial del Grupo Nacional como una manera de decir, esta es una manera de ser de parte de esta ciudadanía. Y en realidad después avanzamos también en la construcción o en la idea de territorialidad social. ¿Qué queríamos decir con esto? Que no era un grupo abstracto nacional el que se buscaba destruir, sino que los sectores populares, las fuerzas populares, habían construido toda una manera de ser, de hacer y de estar en el mundo que tenían grandes contradicciones, porque había quienes buscaban fines reformistas, había quienes tenían un objetivo revolucionario, había quienes habían optado por la lucha armada y había quienes rechazaban la lucha armada, había sindicatos y había organizaciones barriales, eclesiales, bueno, puedo seguir haciendo el listado enorme. ¿Qué tenían todos ellos en común? Un horizonte de una construcción, un horizonte de una sociedad más autónoma, aun cuando no coincidían en sus fines. Reivindicar al grupo ese al cual el genocidio había apuntado ha sido uno de nuestros esfuerzos más fuertes. Yo les quiero contar cómo, de alguna manera, esta mirada nos ha permitido a nosotros trabajar con un caso en particular, que es el que yo investigo, que es el operativo Independencia. ¿Qué pasó? Estaba relativamente legitimado en Argentina, por su historia en la lucha de memoria, verdad y justicia, que la dictadura militar había implicado un plan sistemático de exterminio sobre el conjunto de la sociedad. Pero, en Tucumán, durante 1975, durante un gobierno constitucional, ese plan sistemático de exterminio, ese genocidio, había comenzado ahí, un año antes y durante un gobierno constitucional. Había sido una sala de ensayo. Y la ocasión que habían aprovechado, digamos, para lanzar este experimento, había sido que en Tucumán se había asentado un foco rural de la guerrilla del PRT-ERP. La existencia de esa guerrilla en el territorio tucumano tenía una historia de décadas, porque estaba vinculada a la industria azucarera, que acaba de mencionar el compañero. Tucumán había sufrido en los años 60 el cierre de aproximadamente el 40% de su estructura productiva. De cada 4 tucumanos, 1 había tenido que emigrar. Habían destruido las fuentes de trabajo. Y en ese proceso de organización es que se genera una radicalización de la lucha del pueblo. Bien, como había estos dos elementos, un genocidio durante un gobierno constitucional y la existencia de una guerrilla rural en el monte, esto fue profundamente propagandizado y se demoró años, décadas en reconocer que eso no había sido un operativo guerrillero,
que no había sido un exceso, que no había sido una incursión legal del Estado, que no era en parte ni en todo una defensa del territorio, sino que era el inicio del genocidio. Porque, ¿qué pasaba? La figura de la guerrilla en el fondo servía acá para legitimar la intervención del Estado. Entonces, se giraba el eje y se decía, bueno, no, lo que hay que ver en realidad es investigar a la víctima. ¿Pertenecía a un grupo armado? Quizás era legítima la represión. Si no pertenecía al grupo armado, bueno, habría que ver. Y esto es una batalla que yo les quiero contar que seguimos dando hasta el día de hoy, porque hace menos de un mes se generó una sentencia judicial donde se absolvió a 3 jefes de centros clandestinos de detención durante el operativo Independencia. Y se los absolvió con el argumento de cómo este operativo se desarrollaba en el marco de la existencia de una guerrilla, en parte tendría legitimidad los secuestros, las torturas y las desapariciones. Con esto yo les quiero decir, nosotros hemos utilizado, y con esto cierro, la categoría de genocidio y la idea de territorialidad social para decir que ahí lo que se buscó no es separar a una parte de aquel enemigo interno que se buscaba destruir y la otra no, que había la construcción de un proyecto para destruir a ese pueblo y a las organizaciones que habían sabido construir a lo largo de todos estos años. Gracias. Muchas gracias a Ana por su exposición. Después tendremos oportunidad de completar un poco más esta interesante experiencia que nos trae desde el proceso de Argentina. La transmisión también la pueden seguir viendo por las páginas del MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. De nuevo les habla Alberto Yepes, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A continuación, pues, vamos a tener la presentación de Federico André Guzmán, defensor de derechos humanos con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, que nos va a presentar con un aspecto más conceptual del genocidio, digamos, por qué se puede hablar del genocidio político en Colombia, cuáles son sus prácticas y cómo, digamos, en general se puede, digamos, salir, según la experiencia internacional, de estas prácticas genocidas. Entonces le damos la palabra a Federico. Adelante, Federico. Muchas gracias, Alberto, y buenas tardes a todos y todas. Bueno, un poco encadenando con lo que planteó Ana, tal vez habría que recordar una cuestión para nuestra realidad colombiana, pero es una realidad de muchas partes del mundo y Argentina también, es que aquí en Colombia no estamos frente a un genocidio, estamos frente a múltiples genocidios. O sea, si uno toma los últimos 60 años de historia nacional, eran múltiples genocidios, genocidios políticos, obviamente, no solamente contra los partidos de oposición. Uno puede empezar con el movimiento gaitanista, contra el Partido Comunista, contra la Unión Nacional de Oposición, contra la UP, contra A Luchar, contra el Frente Popular, pero también contra muchos movimientos locales, políticos, ¿sí? Como el movimiento Acción Ciudadana en el Magdalena Medio, etcétera, etcétera. Genocidios también contra el movimiento sindical, los sindicatos que virtualmente fueron borrados del mapa, sin Trenagro y sin Trabanano, ¿sí? En su momento en Urabá, ¿sí? Las seccionales de Puerto Nare y alrededores en el Magdalena Medio de Sutimac, ¿sí? Y la lista es muy larga, ¿sí? Ahora, claro, se plantea siempre el tema que la Convención contra el genocidio adoptado por Naciones Unidas en 1948 y ratificada por Colombia en esos años, aunque se tardó 30 años como más Colombia en sacar un tipo penal de genocidio, que la convención no incorporó los grupos políticos ni las razones políticas. Eso es una realidad, pero resulta que la convención no es todo el derecho internacional penal. El genocidio fue declarado crimen de derecho de gentes, o sea, crimen de derecho constitucionario, una norma imperativa del derecho internacional que está por encima de los tratados, en una resolución de 1946, la resolución 96.1 de la Asamblea General. Y esa resolución es el marco jurídico realmente para el delito de genocidio bajo el derecho internacional.
La convención lo que hizo fue tipificar algunos aspectos o algunas conductas del genocidio, por un lado, y algunos actos genocidarios, por otro lado, pero no reflejó el crimen de derecho de gentes del genocidio tal como lo declaró la Asamblea General. Y la Asamblea General dijo, el exterminio total o parcial de un grupo político o de un grupo humano con unas afinidades propias por razones políticas o un grupo humano por cualquier otra índole. ¿Sí? Y eso es fundamental, y eso es el marco, digamos, fundamental para llevar adelante esta sesión del tribunal. ¿Sí? Y en el grupo político, obviamente están los partidos políticos, es irrelevante que tengan o no, y los movimientos políticos, es irrelevante o no que tengan personería y todos esos aspectos, es que tenga una identidad como tal, una identidad política. Pero también cualquier grupo humano que haya sido destruido, o que se haya intentado destruir, o que se haya destruido parcialmente con motivos políticos. Sindicatos, por ejemplo, para no alargar la lista. Los manuales del ejército de los 70s y los 80s, en vigor en los 90s y todavía en los 2000, consideran que la actividad sindical es parte del enemigo interno de destruir. ¿Sí? Y califican al sindicalista y al huelguista de subversivo al cual hay que eliminar. ¿Sí? Y eso muestra una doctrina que se dirigió a la destrucción de grupos humanos enteros, organizaciones barriales, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones afros, organizaciones estudiantiles, independientes e incluso comunidades en sí mismas, aunque no hubiera fenómenos organizativos. Y eso es una parte fundamental del quehacer de este tribunal. Ahora, esto no es un invento, pues, de una elucubración académica teórica, ¿sí? Está basado en esas normas del derecho internacional, pero está basado en la práctica de muchos estados, más de 45 estados. Todos que han firmado esa convención han introducido en su legislación nacional, ¿sí?, tipos penales de genocidios que de forma expresa o implícita cobijan los genocidios, el exterminio total o parcial de grupos políticos, de partidos políticos, de sindicales, incluso algunos hablan de grupos humanos que tienen una perspectiva distinta de vida o cualquier grupo humano que haya sido victimizado con base a criterios arbitrarios. Y eso es una construcción jurídica histórica que ha sido larga, muy importante, y que es una base para el tribunal. El mismo tribunal permanente de los pueblos, en sus sesiones del 81, sobre la situación de derechos humanos en Argentina, y la del Salvador, fueron dos sesiones, consideró que aunque la convención en el genocidio no era aplicable por esa a Argentina y a El Salvador, en cuanto había excluido, ¿sí?, por una negociación política, no por un tema ni de realidad fáctica ni de temas jurídicos, había excluido los grupos políticos, los motivos políticos, los hechos de persecución contra la oposición política, contra la oposición social y política, como los sindicatos o las organizaciones estudiantiles o reivindicativas, etcétera, constituían, a la luz del derecho internacional consuetudinario, el derecho de gente, genocidio. Y eso es hay una jurisprudencia importante del tribunal en estos temas. Por otro lado, si uno mira esa convención, que vuelvo y digo, refleja la totalidad de lo que es el crimen de genocidio bajo el derecho internacional constitucionario, o sea, el derecho de gente, se limita a unos cuantos actos: el exterminio, el control de nacimiento, el desplazamiento de los niños a otro grupo humano, etcétera. Son cuatro o cinco figuras, ¿sí? Y son algunos de los actos, nada más. Es porque por la negociación política se centró lo que se llama el genocidio biológico. Pero todas las otras formas de actos, de conductas, o digamos lo mejor, como le dijo Ana, de prácticas genocidarias, no están ahí, pero sí están en el derecho consuetudinario. Todos aquellos actos que constituyen o no constituyen violaciones de derechos humanos, que incluso podrían caracterizarse bajo otra forma
de crimen internacional, si tienen el propósito, la intencionalidad de destruir al grupo humano, sea total o parcialmente, es una práctica genocidaria. La detención permanente, la judicialización y persecución de miembros de esa colectividad blanco es de esa práctica genocidaria. La obligación de que salgan del exilio, la censura, la pérdida de personalidades jurídicas, etcétera, etcétera. La lista es muy larga porque es muchas veces difícil superar la imaginación tenebrosa de los victimarios, ¿sí? Solamente lo hacemos después de los hechos, cuando registramos esas realidades. Todas esas prácticas caben dentro de los actos o las prácticas genocidarias para cometer un genocidio de naturaleza política. Eso es un aspecto fundamental, y aspiramos que el tribunal pueda profundizar realmente en estos aspectos. Y como decía Olimpo al principio, aquí está en juego no solamente poner de presente cuál ha sido la responsabilidad del Estado, de los sucesivos gobiernos, de las élites políticas y económicas, de los actores económicos que han participado y han participado en estas prácticas y en estos crímenes de genocidio, sino también hay una dimensión no solamente de los derechos de las víctimas, como individuos, pero también como colectividades, como comunidades, como organizaciones, sino también un aspecto que es fundamental y cada vez más cobra más relevancia en Colombia, es luchar por construir una memoria histórica frente al negacionismo. Acuérdense, hace poco había la esposa de una senadora, esposa de un gran líder de gremio vinculado al despojo de tierras, decía que la masacre de las bananeras no había existido, que era una invención del comunismo, ¿sí? Ahora vemos lo que ha pasado con todo lo del Centro de Memoria Histórica. O sea, realmente la historia de la gente, la historia del pueblo, que ha sido una historia de victimización a través de prácticas genocidarias, hay que rescatarla. Hay que reconstruirla, hay que hacerla visible, ¿sí? Para ir generando una cultura de rechazo a ese tipo de prácticas, de ideologías, de instituciones que han permitido esta situación de horror que ha vivido por décadas el pueblo colombiano. Y eso es también uno de los aspectos fundamentales que tendrá que abordar el Tribunal de los Pueblos, una contribución a una memoria colectiva de los pueblos que rechacen, vuelva a mostrar que fueron los genocidios de Colombia y que rechace las ideas, prácticas, ideología que estuvieron en su origen. Yo dejaría aquí, Alberto, para no extenderme más. Y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Fede, por todo este recorrido teórico y conceptual del concepto de genocidio, las insuficiencias que hay en la convención y la manera como los pueblos han ido aportando a complementar este concepto para hacerlo un instrumento y una herramienta para las luchas, para detener estas prácticas genocidas y para abrirle avenidas a las transformaciones sociales en que están entendidas los pueblos. Como se mencionó, pues tendremos próximamente, esperamos en la primera semana de febrero, la sesión sobre el genocidio político en Colombia, al cual esperamos que todos ustedes se vinculen sus organizaciones, los procesos organizativos, para hacer este un hito importante en la lucha por detener el genocidio, por frenar el genocidio, por frenar la impunidad y por buscar el ambiente para las transformaciones sociales que permitan detener la reinstalación de la guerra, todas estas prácticas de exterminio a que se está siendo sometido en los liderazgos sociales, los territorios, las comunidades, las poblaciones campesinas, afros, indígenas en general. En la primera semana de febrero tendremos esta sesión que esperamos sea acompañada por jueces y magistrados del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una instancia permanente que viene funcionando y que ha desarrollado ya 47 sesiones en distintas partes del mundo, y tendríamos la sesión número 48 en el próximo mes de febrero, en la primera semana, sobre el genocidio político en Colombia, que se plantea justamente dado la incapacidad o falta de voluntad del Estado por frenar estas prácticas genocidas, su compromiso con la implementación y desarrollo de estas prácticas genocidas en contra de la población y la insuficiencia de los instrumentos estatales
para la rendición de cuentas, para la lucha contra la impunidad de este crimen de genocidio permanente en Colombia. Le hemos visto recientemente cómo los intentos de juzgar al mayor genocida pues se han visto frustrados con las decisiones de esta semana, de estos días recientes, en los cuales la institucionalidad muestra una distancia enorme, gigantesca, con la aspiración del pueblo de que los genocidas rindan cuentas por sus acciones y sean juzgados. Pero vemos que prácticamente sería pedirle peras al olmo a un Estado comprometido con estas prácticas. Por eso se hace necesario llamar la conciencia a la humanidad y el acompañamiento de los pueblos del mundo en este Tribunal Permanente de los Pueblos, que acompañará a las organizaciones sociales que en Colombia van a denunciar las prácticas genocidas en esta primera semana de febrero. Continuamos entonces con las exposiciones, a continuación con Leonardo Jaimes, quien es un defensor de derechos humanos del equipo jurídico Pueblos y el semillero de prácticas sociales genocidas de la Universidad Industrial de Santander. Adelante, Leonardo. Gracias, Alberto, y saludar a las compañeras y compañeros de panel, pero igualmente saludar a los procesos populares, campesinos, estudiantiles, sindicales, colectivo de mujeres, feministas que en este momento nos acompañan en este debate. Igualmente saludar la campaña Que Pare el Genocidio o la defensa de la vida y el territorio. Campaña necesaria y campaña que es pertinente, muy pertinente, para poder enfrentar el modelo represivo que vive Colombia hoy. Bien, yo diría que en este momento las definiciones de genocidio son muchas, varias, no existe una sola. Igualmente análisis e interpretaciones sobre esta categoría. Pero igualmente uno podría plantearse, tal como lo hicieron los compañeros que están en equipos de comunicaciones, que entrevistaron a diferentes personas del común, de la calle, preguntando qué genocidio, y para ellas, genocidio era la masacre de líderes sociales, para ellos eran el asesinato, las matanzas. Esa es como la idea que tenemos de genocidio, algo fuerte, algo bastante que impacta. Bien, igualmente para genocidio en diferentes categorías académicas se ha venido abordando, se viene abordando con fines académicos, para fines de libros, para fines de artículos indexados, etc. Pero para el movimiento de víctimas y para el movimiento de derechos humanos, creo que, y para el movimiento popular, llegó el momento de plantearnos la pregunta ¿por qué el genocidio? ¿Por qué entender y decir que en Colombia existe un proceso genocida? Llevamos muchos años enfrentando el modelo represivo del Estado y de las élites en el poder. Y muchos años hemos dedicado a buscar justicia y nos hemos encontrado con un muro que se llama impunidad, orquestada por las élites y por el Estado. Y aquí viene la primera pregunta: ¿por qué en este momento entonces estamos planteando que en Colombia existe un proceso genocida? El primer elemento que quiero plantear y que es muy importante a partir de las tres intervenciones anteriores, es y saber que existen definiciones distintas de genocidio, es que el genocidio forma parte de una racionalidad del poder y de las élites del poder, y debe entenderse como un proceso que se concreta con políticas, con tecnologías, con instituciones, con mecanismos en Colombia como, por ejemplo, el paramilitarismo como política de Estado, y algo muy poco estudiado que es la política de delación, o lo que algunos llaman la red de informantes, que con Álvaro Uribe fueron 4 millones y con Duque en ese momento, el 18 de agosto, pocos días de posicionarse en el año 2018, lanza su política de que de juzgar quien comete un delito debe ser la paga. Era como la política de él. Eran millones de informantes en esa concepción racional de convertir y de generar y destruir confianzas al interior de la sociedad, pero en el interior del movimiento popular como tal. El proceso genocida en Colombia creemos que exige un análisis distinto realizado hasta el momento.
Igualmente nosotros hemos empleado la categoría terrorismo de Estado, por un lado como una categoría política y por otro lado la categoría crímenes de lesa humanidad en los estrados judiciales. Incluso en la búsqueda de justicia hemos acudido a la Audiencia Nacional Española, hemos acudido a los sistemas de jurisdicción universal y creemos que el crimen de lesa humanidad es muy interesante, pero nos seguíamos quedando cortos sobre cómo entender el modelo represivo en Colombia. Y surge esa pregunta, ¿por qué el genocidio? Y la respuesta es porque nos permite comprender en esta categoría que quiero desprenderla un poquito de lo académico o desprenderla un poquito de lo mediático o de la moda, porque suena bonita, y más bien porque nos permite nosotros entender qué existe detrás de todo proceso genocida. Y esto tiene implicaciones concretas. Por ejemplo, en la memoria de los movimientos de víctimas. No solamente adoptar una frase, un eslogan, por ejemplo, porque ahorita todo es aparentemente genocidio, pero no hemos profundizado por qué genocidio. Lo otro, porque los procesos genocidas forman parte de la esencia del capitalismo, que lo requiere para mantener, por supuesto, este sistema cruel y asesino. Es parte del proceso del sistema capitalista. Claro, y algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿y Camboya? Y vamos a plantear, sí, es posible. Y es posible que haya críticas en algún proceso de nueva sociedad o procesos revolucionarios en el mundo, pero en el sistema capitalista, sin el genocidio, no es posible mantener o reproducirse o sostener su sistema como tal. Su sistema asesino. Entonces, esa es una primera como tesis que queremos como resaltar. Por otro lado, surge otra pregunta. Y Colombia, como lo planteaba Federico, existe un proceso genocida, existe muchos procesos de exterminio o muchos genocidios. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de genocidio en Argentina o por qué hablamos del genocidio en Ruanda como algo que pasó? Incluso una de las frases es, fue genocidio. En Colombia tenemos que decir, es genocidio. ¿Y por qué tenemos que arrancar del genocidio gaitanista, incluso antes, como nuestro hermano indígena, que planteaba y tiene toda la razón del exterminio de los pueblos indígenas? Y creo que la respuesta también está muy relacionada porque el genocidio como práctica social, planteado por los compañeros, incluso Daniel, Ana, compañeros que hemos venido discutiendo esa categoría porque precisamente quieren reconfigurar todas esas relaciones de autonomía de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, destruirlos. Y segundo, porque existe una tradición de lucha y resistencia en Colombia, que yo quiero que esto quede muy claro. Hoy es la Minga, ayer era el levantamiento de Quintín Lame, la resistencia al campesinado, ayer era el movimiento comunero con Galán, luego la NUC-UR, mucho tiempo después, exterminada totalmente la ANU. Hoy el CNA, pero solo por citar un ejemplo. Igualmente los procesos de los movimientos de las comunidades negras. Ayer eran los palenques, luego bencos. Hoy es el movimiento de proceso de comunidades negras en el Pacífico y en general toda la lucha del pueblo negro. Cuando decimos y planteamos de la convención de 1948, pero retomando la región de Nacional 46, pero si nos vamos a Rafael Lemkin, decimos que es destrucción de identidad. Sí, de acuerdo, destruyen la identidad de los procesos en resistencia. Destrucción de identidades no es más que la destrucción de pueblos. De nuestros pueblos como América Latina, de nuestros pueblos aquí en Colombia, de nuestra identidad como movimiento popular. Y cuando decimos que es natural, consustancial del capitalismo, estamos diciendo es porque nosotros como movimiento popular, en todas las expresiones de organizaciones de resistencia, son objeto el genocida, la clase social genocida, no Uribe. Álvaro Uribe representa esa clase latifundista, mafiosa, todo lo que queramos, que tiene el sistema judicial arrodillado, pero su clase, su concepción, su grupo, que quiso y que quiere imponer, pero que llevamos cerca de 70 años resistiendo en este proceso, por supuesto, que permite entender qué es el genocidio. Y en este poco tiempo, realmente que es difícil abordar todo,
Pues sí, existe en Colombia el sustento doctrinario en leyes de la República que incluso permitía el exterminio del pueblo barí aquí muy cerca de nosotros en Santander. Pero también surge una pregunta que es interesante contestarnos: ¿para qué tomar conciencia de que existe un proceso genocida? Un proceso genocida reorganizador, como lo planteaban los compañeros, como lo plantea Daniel, hacia adentro, destruir todas esas relaciones de autonomía del movimiento popular, que más por el ser es por el hacer, del campesino. El campesino que vota por el Centro Democrático a lo mejor no es un problema, pero el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, que se sale de esa concepción, de esto, es que es el objeto de la destrucción. Y nosotros decimos o planteamos que precisamente tomar conciencia de ese proceso de genocida en Colombia es que permite fortalecer el proceso de resistencia en Colombia. Permite nosotros identificar que lo que ocurre no es un acto irracional ni es aislado. Que el modelo represivo que se está aplicando ahorita en los territorios, que incluye presencia internacional o presencia de tropas internacionales en Catatumbo, Arauca y en varias partes, tropas de Estados Unidos en varias partes de Colombia. Por otro lado, incluye toda una concepción doctrinaria de las fuerzas militares que bajo el escudo hoy, el eufemismo que se denomina doctrina Damasco, no es más que la doctrina de seguridad nacional que sustenta precisamente lo que el ejército colombiano está planteando y está aplicando en los territorios colombianos. Y por supuesto, nosotros enfrentarnos como una batalla definitiva, radical, frente a la concepción de la disputa de la memoria, frente al negacionismo y frente a minimizar o desviar el modelo represivo en Colombia. Ese escándalo frente a lo que pasó estos días, frente a unos hechos que FARC informa, FARC Partido de la Rosa, sobre lo que ha ocurrido en Colombia, sobre quién es el autor del genocidio, de un genocida como Álvaro Gómez Hurtado, pero nada se hizo hasta el momento de todas las políticas que se diseñaron desde los años 50 hasta el momento de cómo se diseñó bajo el pretexto del conflicto armado toda una política de exterminio del movimiento popular. Por eso, pues, en este momento debería plantear que la campaña es bienvenida, que se debe arreciar las acciones fuertes de denunciar a la clase política genocida en Colombia con todas sus manifestaciones, incluido el clero, incluida el sistema educativo, incluidos los medios de comunicación. Invitar, por supuesto, a la campaña que pare el genocidio y que se debe profundizar y radicalizar en los territorios de Colombia. Alberto, creo que no tiene el micrófono encendido. Ya, sí. Gracias, Leonardo, por este recorrido conceptual, histórico, del concepto de genocidio y las prácticas genocidas. Le recordamos que estamos haciendo transmisión también igualmente por las páginas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A continuación, vamos a tener la presentación de la doctora Aida Abella, que es senadora de la República, y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, uno de los movimientos, digamos, en los que se ha expresado con mayor fuerza las prácticas genocidas en este país. Adelante, senadora. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy fraterno para todas y todos los que participan en el foro y sobre todo a la gente que en este momento nos está viendo. Realmente lo que nos hicieron a nosotros tuvimos que llevarlo a la Comisión Interamericana de la OEA. En este libro tengo las conclusiones y lo que hicieron con nosotros fue realmente un genocidio. Nosotros lo tomamos y lo demandamos por la Convención Internacional por las Minorías Nacionales y la Comisión Interamericana de la OEA, que aceptó nuestra demanda, lo aceptaba como lo más parecido a un genocidio porque no estaba el genocidio político dentro de la Convención. Lo cierto es que lo llevamos. Lo cierto es que este es, creo que, el único genocidio político que ha tenido una demanda internacional. Tanto que la admisión de la demanda es una pieza jurídica que en este momento tiene la comisión que revisa
la Convención Internacional de Genocidio. Para mí todos los genocidios son políticos, pero realmente el de Colombia fue hecho contra un partido que surgía de un proceso de paz. Y eso nos llevó a que efectivamente nosotros tengamos documentados, oígase bien, no es que es mandar el papel y hasta luego, sino que hay que documentar cada caso. Nosotros tenemos documentados ante la Comisión Interamericana 6.532 casos. Y este es la conclusión a la cual llega. Y una de las conclusiones que más estremece, se las voy a leer, porque el año pasado, poco más o menos en el mes de mayo, nos llegó la decisión de fondo después de, a ver, nos llegó en el 19, lo pusimos en 1993, al 13, 20 años, casi 20 y pico de años en la demanda. La conclusión es la siguiente: la Comisión Interamericana concluye que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, yo creo que quisieron decir personería, pero pusieron personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, de las garantías judiciales, a la honra, a la dignidad, a la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protección especial de la niñez, a la libertad de circulación y residencia, los derechos políticos, a la igualdad, la no discriminación, a las garantías judiciales y la protección judicial, establecida en los artículos 3, 4, etcétera, etcétera, de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 del mismo instrumento por la violación, etc. Este compendio, que es todo un libro, son casi 300 páginas, nos dio la razón. ¿Cómo hicimos nosotros para documentar cada uno de los casos? Porque además esta demanda fue puesta por reiniciar. Ustedes saben que este ha sido un empeño de Jael Quiroga, una mujer que se dedicó, le ha dedicado prácticamente 30 años de su vida a toda esta demanda internacional, que es la primera, entre otras cosas, que se gana. El gobierno colombiano, tan pronto la recibió, inmediatamente dijo que no tenía cómo, que el presupuesto nacional no alcanzaba para todo lo que dice que tienen que reconocerle a las víctimas, y resolvió que mejor pedía que fuera a la Corte Interamericana. En ese momento está en la Corte Interamericana y nos tocó a volver a documentar a la Corte Interamericana los 6.532 casos. Ha sido un trabajo de muchísimos años, pero naturalmente que había que hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque yo creo que sí, está establecido y muchas leyes, y aquí también se ganó, pues, la ley que vincula al Código Penal colombiano, se reconoce el genocidio por motivos políticos. Yo creo que es uno de los pocos países que lo tiene, pero además hay una situación estremecedora. Esto no lo digo yo, soy una de las sobrevivientes. No me mataron de puro milagro, pues eso no se explica a nadie cómo estoy viva. Pero en últimas, lo que sí quisimos es que todos nuestros compañeros, cuando fuimos a poner la demanda por genocidio político, hubo organizaciones de derechos humanos que me aconsejaron siempre que pusiera la demanda por los emblemáticos. Yo me negué. ¿Cuáles son los emblemáticos? Los emblemáticos, pues, era Jaime Pardo Leal, era Bernardo Jaramillo, compañeros queridos del alma. También era la gente que había tenido mucha resonancia a nivel nacional, nuestros 9 parlamentarios que nos asesinaron, nuestros cientos de alcaldes, de concejales, porque en esa primera votación nosotros realmente tuvimos más de 256 exactamente, concejales en ese momento, era demasiado. Pero, ¿qué pasó entonces en esta situación? La justicia ordinaria no actuó. Cuando nosotros en 1993, al principio de año, pedimos que por favor, ¿cómo iban las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación? Ya estábamos después de la constituyente. Nos contestaron que ya no tenía ni idea, entonces nos pasamos el listado, los posibles asesinos, porque todo esto hay que guardar unas memorias y se tiene que tener un equipo que trabaje en eso, porque de lo contrario, nuestros muertos quedan en los cementerios y no pasa absolutamente nada. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos logrado? Eso, una decisión de fondo de la Comisión Interamericana de la OEA. Dos, el proceso está en este momento en la Corte, seguramente que van a tomar
algunos elementos, me imagino yo, porque el trabajo que hizo la comisión fue un trabajo de 20 y pico de años, no es cualquier trabajo. Y el trabajo que hicimos también desde las organizaciones, pero especialmente Reiniciar. También se hizo partícipe la Comisión Colombiana de Juristas, también nos ayudó en un momento muy difícil que tuvimos, porque aparte de ser las víctimas, nosotros no pudimos volver a participar en la política, porque a partir del año 2002, pues nos quitaron la personería jurídica porque no teníamos representación parlamentaria. Y no teníamos representación parlamentaria porque el candidato que poníamos inmediatamente lo mataban. No solamente al Congreso, sino también a las asambleas y demás. Lo que han hecho en Colombia, yo creo que también es un poco el reflejo que se ha visto en toda la América. Yo creo que la historia de este continente quedó signada por el genocidio que precisamente hoy estamos dizque celebrando el Día de la Raza. ¿Qué Día de la Raza, ni qué pan caliente? Realmente sí, ese genocidio marcó la historia política, me parece a mí, y la historia de los genocidios en este continente. Ahora, ¿por qué en Colombia no para? ¿Por qué en la Argentina estuvo la dictadura, mataron y pararon? En el Uruguay, en Chile, todo el cono sur, los dictadores mataron y pararon, y punto. De ahí en adelante siguieron otras cosas y otros procesos bien interesantes como el que nos acaba de escribir la compañera de la Argentina. En Colombia no. En Colombia toda la generación de las dictaduras la mató una supuesta democracia, entre comillas, que se da el lujo de programar, de reciclar y de volver a repetir. A mí lo que más me impresiona en este momento como sobreviviente es volver a vivir los momentos de angustia, de zozobra y de todo que vivimos hace 30, 25 años, etc. Esto me parece que francamente en esta clase dirigente, que no es dirigente ni es nada, es una élite que yo la he catalogada como parásita porque viven siempre devengando de nuestros impuestos, etc. Una élite corrompida porque roban de todas maneras, y una élite mafiosa. Entonces esto se va reproduciendo de una manera espantosa hasta el punto que le voy a contar lo que hoy he tenido que hacer, poner un Twitter para que no se cometa una masacre allá en el departamento de Sucre, donde están acostumbrados a matar en silencio y que los muertos se nos queden en Sucre. He puesto en Twitter advirtiendo que están contratando sicarios para matar a la gente que está defendiendo el río San Jorge, las ciénagas de Sucre y también todo eso que representa el agua. Y yo sí creo que no hay consigna más justificable esa que pare el genocidio. Yo muchas veces pongo Twitter, paren de matar, paren de matar. Ayer mataron en el Chocó, por ejemplo, mataron a una persona en el Carmen del Darién porque es un líder comunitario. En Carmen del Darién, ya allá casi en la frontera con Panamá, por el lado del Golfo, pues esto nos parece que es supremamente delicado. Así es de que estaremos ahí, las personas que hemos luchado tanto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que además, esto me pareció tremendo que me lo dijera, no había tenido tiempo de reflexionar, les digo, jamás había tenido tiempo de reflexionar sobre eso. Y en un programa con León Valencia, que es un estudioso de todos estos temas, me dijo que el único país del mundo donde después de un genocidio un partido político había vuelto a incursionar en la política, perdonen la repetición, era la Unión Patriótica. Que teníamos un índice de yo no sé qué, bueno, cualquier cosa, y eso me impresionó muchísimo, porque realmente, ¿qué es lo que hemos hecho los que sobrevivimos? Nunca renunciar a la memoria, nunca creer que hay unos emblemáticos, unos más importantes que otros. En el genocidio todo el mundo es importante, por eso nuestros compañeros que mataron en la fábrica son emblemáticos en esa fábrica y en ese sindicato. Los compañeros que nos mataron en el campo, llegando a su vivienda o simplemente sacados por los paramilitares, como sucedió, por ejemplo, en Segovia, ellos son emblemáticos en su pueblo. Aquí, cuando hicimos las demandas internacionales, jamás, jamás acepté que unos fueran emblemáticos y los otros, ¿qué? ¿Los otros no son? No,
en esa historia de la Unión Patriótica, en esa historia del genocidio de la Unión Patriótica, pueden encontrar a cada uno de nuestros compañeros que quedaron en la historia del continente. Solamente es una modesta contribución para que se esclarezcan los genocidios. Muchas gracias. Gracias, senadora Aida. Es uno de los capítulos, digamos, más aterradores entre las prácticas genocidas que se vivió desde el año 84 y que continúa en la actualidad, que continúa vigente, que, como mencionó la senadora, continúa en la más absoluta impunidad. Vamos a continuar entonces ahora con José Manuel Perea del proceso de Comunidades Negras, quien nos va a hablar sobre el genocidio que se ha cometido y que se continúa cometiendo contra las comunidades negras. Como mencionó la senadora, hasta el día de ayer vemos cómo estas prácticas genocidas se ensañan contra los liderazgos sociales en las regiones donde tienen asiento las comunidades mayoritariamente afrocolombianas. Entonces, adelante, José Manuel. Bueno, muchas gracias, Alberto. Un saludo muy especial a todos y todas. Definitivamente, mejor no pudo antecederme la doctora Aida Bella, porque pues finalmente eso es lo que está sucediendo con nuestro pueblo en estos momentos. Nosotros pensamos que no solamente lo planteamos desde el tema de la tipología del genocidio, sino que también lo llevamos a una tipología importante para nosotros, que es el etnocidio, ¿no? Y cómo esto se va configurando y cómo esto se va generando a través de diferentes prácticas, producto de dos situaciones que nos parecen a nosotros que son claves. Una son los enclaves productivos. Cuando hablamos de enclaves productivos, hablamos de enclaves legales e ilegales presentes en los territorios. En nuestros territorios, la gente nuestra, en zonas rurales específicamente, la están matando literalmente por aumentar la acumulación de capital de ciertos sectores. Y eso se nos ha convertido en un grave problema. No solamente porque realmente estamos en una situación donde estamos en unos fuegos cruzados entre actores, sino que adicional a eso, los mismos actores legales también hacen parte de este juego, como por ejemplo pasa en Buenaventura con el tema del puerto de Buenaventura y su ampliación, que en estos momentos, digamos, ha limitado y ha generado varios problemas dentro de esos territorios, porque nosotros también pensamos que estas situaciones, estos genocidios, no solamente se deben de plantear desde el ejercicio de la violencia física, sino también de la violencia simbólica y otro tipo de violencias que también aparecen y emergen dentro de este tipo de situaciones. Y para nosotros es muy complejo entender todo esto, pues esto es lo que realmente está pasando en nuestros territorios, y hay una amenaza a nuestro modelo de desarrollo, cómo nosotros estamos planteando nuestro modelo, nuestra propia lógica de desarrollo, nuestra propia lógica de bienestar, que se ve amenazada en todo momento con este tipo de situaciones. Pasa en el norte del Cauca, pasa en el Chocó, por ejemplo. Yo soy chocoano y sé que lo que está pasando hacia el norte tiene mucho que ver con un tema de acceso a tierras. Y cuando uno va a ver todo este tipo de situaciones, realmente siempre hay detrás un proyecto, sea legal o ilegal, sea narcotráfico, sea un proyecto portuario, un proyecto turístico, un proyecto donde alguien más quiere, digamos, acumular capital a través de los territorios que históricamente y que desde 1993 obtuvimos como nuestros, aunque algunos todavía están en proceso, pero igual también son territorios que históricamente hemos ocupado, que los quieren utilizar para este tipo de situaciones. Lo que genera que al final es que a estas personas sean asesinadas, sean vulneradas en estos territorios, y pues que finalmente emerjan permanentemente casos de asesinatos sistemáticos dentro de estos territorios. ¿Y por qué cuando también hablamos de genocidio o hablamos de el etnocidio como una categoría, como una parte de esa tipología del genocidio? Porque finalmente también nos están matando por ser negros. Eso está pasando en muchos territorios y sobre todo también con dos cuestiones que también nos preocupan mucho en estos momentos, que es el perfilamiento policial, pero también las limitaciones que tienen nuestras comunidades en el tema de seguridad en los territorios.
digamos, como por ejemplo lo que pasó en Llano Verde hace un mes y medio, más o menos, un poco más, que también hace parte de esa lógica y de eso, de esa situación que está pasando. Matan a nuestros jóvenes, matan a nuestras mujeres, a nuestros líderes. Obviamente, matar a un líder para nosotros es una situación muy compleja, porque mientras que emerge otro nuevo liderazgo, pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas. Entonces, lo que nosotros podemos también entender y calcular dentro de todo esto es que esa sistematicidad también hace parte de la estrategia de despojo de los territorios nuestros, que se ven amenazados todo momento por este tipo de situaciones. Y como, como les decía hace un rato, también el tema del perfilamiento, que también nos parece muy peligroso y muy complicado para nosotros, donde nos perfila la policía, donde la gente a veces cree que solamente es en los Estados Unidos que pasa eso, pero en Colombia también una persona negra tiene 2,7 veces, según un informe de ILEX, Acción Jurídica, 2,7 veces más posibilidades de ser abordada o que pueda tener algún tipo de situación con un policía. Lo que también quiere decir que no solamente estamos viéndonos amenazados por los actores ilegales, sino también por la misma fuerza pública. Lo que nos indica también nosotros es que esto genera muchas, muchas situaciones complejas. Y por ahora quiero más bien dejarlo por acá, decir que realmente nosotros seguimos siendo amenazados, nuestros territorios siguen siendo vulnerados, tenemos grandes problemas en nuestros territorios, el despojo es permanente, y no solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe, donde permanentemente estamos siendo vulnerados y asesinados solamente por ser negros, en muchos casos, o porque detrás de nuestros territorios hay muchos intereses que realmente nos están matando a raíz de esos intereses que tienen mezquinos de estas personas que están también trabajando en estos, en este tipo de situaciones. Gracias, José Manuel. Pues, ponemos, digamos, la tragedia y la realidad de este genocidio también, que es uno de los genocidios más que son concomitantes, concurrentes en la arquitectura del genocidio político en Colombia. Vamos a terminar con Alfonso Castillo, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y con esto cerramos nuestras intervenciones para dar una ronda a réplicas o intervenciones de algunos asuntos que quisieran aclararse. Y Alfonso. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer por la invitación y de antemano manifestar el interés del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de sumarnos a esta campaña que hoy comienza, que pare el genocidio. Y creemos que es tiempo, efectivamente, de que pare el genocidio, que para el caso de nuestro territorio de América Latina comenzó con la invasión de los pueblos europeos sobre nuestros mundos, sobre nuestras vidas, pero sobre todo también sobre nuestras riquezas. Y es que, tal y como se ha señalado hoy día, el genocidio tiene múltiples motivaciones. Una de ellas, la primera que conoció nuestro continente americano, tiene que ver con ese plan de dominación que trajeron las culturas europeas hace 528 años, de que a través del sometimiento, la fuerza y la violencia podían apropiarse de la tierra, el territorio y de las riquezas que ellas entrañaban. Y ese modelo, esa fórmula que utilizaron los europeos se siguió desarrollando durante 3-4 siglos, y de esa manera hizo que las élites que participaron del proceso de independencia, de la primera independencia, también apropiaran parte de ese mecanismo. Y hoy lo que estamos es asistiendo a nuevas oleadas. Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y todo el genocidio que se ha perpetrado contra distintos sectores sociales, contra distintos movimientos, se hace con esa idea
de imponer una política de terror, de miedo, de violencia, para finalmente apropiarse de la tierra, el territorio y las riquezas. Pero atención, no es la única motivación. También para nuestras clases dominantes, o por lo menos para un sector importante de las clases dominantes, o como lo decía Aida, de esas élites que nos malgobiernan, también el genocidio tiene como fundamentación el de humillar, el de someter, el de posicionar o instalar la idea de sectores superiores que son los que están destinados a gobernando, a gobernarnos. Tiene en el trasfondo del escenario colombiano esa idea de las élites como un sector superior de la sociedad, que se abroga el derecho de imponer a través de la violencia y de la guerra, de la muerte, de la eliminación. Y por eso esa idea que se ha practicado en nuestro país desde hace muchos años de la práctica genocida, o mejor dicho, de la práctica etnocida, de liquidar al que consideran impuro, impropio, de menor categoría social, y por eso ese ensañamiento contra las comunidades indígenas, contra los pueblos afrodescendientes, también lo han hecho contra el estudiantado, contra los jóvenes, también lo han hecho con distintas comunidades, hoy lo desarrollan contra las organizaciones de mujeres, contra las comunidades LGBTI. Es decir, hay un patrón cultural de mostrar una fortaleza, de mostrarse como un sector superior en la sociedad, que se abroga ese derecho de eliminar. Pero quisiera yo también un poco referirme a este tema, no solamente del talante de la clase dominante como una clase parásita que aprendió de esa época colonial de vivir de la apropiación de la riqueza del otro, de la imposición de impuestos, de vivir de la entrega de los recursos naturales y vivir bien apropiándose de toda esa riqueza, además de ello poner esa cuota de dominación y de silenciamiento, creo que es lo que deberíamos manifestar. Hay un afán de silenciar. A ese afán de silenciar le han jugado sus medios de comunicación. Las élites han sabido dotarse de un aparato ideológico a través de los medios masivos de comunicación, que cada día han venido reforzando de una u otra manera una suerte de justificación de eliminar sistemáticamente a opositores políticos bajo el rótulo de guerrilleros o de comunistas. Lo han utilizado en distintos momentos, terroristas, bandoleros, y de esa manera han intentado justificar toda esa política de exterminio, de imposición, porque ellos consideran como parásitos que son los únicos que tienen derecho a apropiarse de las riquezas que tiene la nación, que tiene el país, que tiene los recursos naturales. Y con ello quieren también, a través de los medios de comunicación, echar a rodar. Creo que ahora es mucho más evidente que hace algunos años, que efectivamente tienen la idea de refundar la patria. Esa idea surgida de una parte de las élites dominantes, con un aparato militar oficial y con un aparato militar en la sombra, el paramilitarismo, quieren refundar la patria, una nación en la que ellos son los únicos que tienen la posibilidad de determinar cómo y hacia dónde se orienta el país, cómo debemos protestar quedándonos en la casa, ojalá haciendo silencio, tal vez colocando unos tweets o dando alguna opinión, pero no salir a la calle, no manifestarnos, no expresar nuestra decisión de no conformidad con lo que se está imponiendo, de tal suerte que
creo que está en pleno desarrollo esa idea de una nueva noción de patria que ahora tiene clarísimo un rótulo de avance hacia el fascismo en nuestro país. Y yo quiero llamar la atención de quienes nos siguen a través de las redes sociales, justamente eso, se está instalando en el país un dispositivo que justamente en cabeza del Partido Centro Democrático intenta ponernos una forma de gobierno y una forma y un patrón de vida de fascista. No hables, no digas, no cuestiones, no te opongas, porque aquí tenemos el control de las fuerzas militares para perseguir, para golpear, para asesinar, todo en medio de una profunda impunidad. Pero si eso llegase a no funcionar, también tenemos, porque hoy sigue funcionando, siguen en pleno desarrollo un aparato paramilitar que ejerce tanta o más violencia que la que ejercen las fuerzas militares, de tal manera que nosotros y nosotras estamos asistiendo a un momento importante de la vida política del país, que desafortunadamente no es el anuncio del término del genocidio, sino un incremento del mismo, porque hacia adelante, en la etapa post-pandemia, lo que vamos es a ver una explosión de movilizaciones, de movimientos, de protestas por el derecho a la vacuna, por ejemplo, por el derecho al mínimo vital, por la renta básica, por el tema del empleo, por la defensa del derecho a estar en la tierra y el territorio. Y esta élite que nos domina, ese sector que intenta imponer una forma de gobierno hacia el fascismo, va a utilizar todos los canales y mecanismos de violencia para impedir que se fortalezca esa protesta. Por eso quiero terminar con lo que a nuestro juicio en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es un imperativo. Es importante que mejoremos, que refinemos, que ajustemos todos los mecanismos de unidad de acción, de unidad del movimiento, y ojalá también avancemos hacia la unidad organizativa que nos permita que nuestras agendas de movilización, que nuestras consignas, que nuestro pliego de lucha vaya en un mismo camino para que los esfuerzos sean más categóricos, sean más contundentes, que con todas las posibilidades que tiene hoy el movimiento social de luchar, de resistir, de movilizarse, logremos asestar golpes políticos más contundentes a esa élite que intenta apropiarse de todos los escenarios de la vida política de nuestro país, no solamente del aparato legislativo, sino del aparato judicial, de los órganos de control, y con toda seguridad, según uno escucha a los voceros principales de esa élite hacia el fascismo, ahora con el mensaje de apropiarse del poder local, del poder territorial, vienen con la idea de copar todos los espacios, y creo que la única manera de enfrentar este avance hacia el fascismo y de los genocidas es fortaleciendo los procesos de resistencia, de unidad y de articulación de las luchas populares. A todos y a todas, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Con esta intervención de Alfonso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, damos fin a la primera serie de intervenciones. Me parecería importante poder plantear algunos debates de las siete exposiciones que hemos tenido, que nos permita ahondar en la reflexión y en el debate sobre las prácticas genocidas y la manera de salir de estas prácticas genocidas. Pues en primer lugar, mencionar cómo a partir de las distintas exposiciones vemos que no es un solo genocidio, ni es solo un genocidio contra un solo movimiento, contra un solo partido, sino una acumulación simultánea de distintos tipos de genocidio contra distintos sectores y distintos movimientos.
que con mayor o menor intensidad enfocados en uno u otro sector, pues se han venido perpetrando. En este sentido, también el reconocimiento de que básicamente todos estos genocidios tienen una naturaleza política, tienen una motivación política, sea porque se perpetren contra grupos políticos o porque contra sectores sociales, contra sectores que buscan transformaciones, defender la vida, defender el territorio, defender su derecho a vivir en paz, a que se implementen las transformaciones sociales, económicas, acordadas para poder implementar o acondicionar las condiciones para la paz, son los motivos por los cuales están siendo exterminados. Y en ese sentido me parece también paradójico en la situación colombiana que justamente el haber acordado unas condiciones para salir de 5 décadas de guerra y para poder tratar de buscar las posibilidades de vivir en paz, haya sido tomada como pretexto para reforzar, para acelerar el exterminio de los luchadores por la paz y quienes defienden la paz y los derechos humanos en los territorios. Es por eso que los asesinan, es por eso que los matan, por defender la reforma rural integral, por defender los territorios, por defender las conquistas del medio ambiente, por defender la sustitución de cultivos ilícitos, por luchar contra la impunidad, por señalar a los máximos responsables de estos crímenes. Entonces tenemos una situación paradójica en el que a la traición a que fue sometido el acuerdo de paz y el aborto al proceso que se venía gestando con las otras insurgencias, le ha sucedido una reinstalación de prácticas de guerra que se han expresado en un genocidio continuado a lo largo y ancho del país, especialmente en las regiones y en las zonas rurales, en las regiones más afectadas por el conflicto. En ese sentido, me parece importante que pudiéramos destinar los minutos que siguen a una reflexión sobre cómo abordar, cómo enfrentar estas prácticas genocidas en un contexto muy particular como el colombiano. En otras latitudes, tal vez de pronto la experiencia argentina pudiera habernos demostrado que el éxito de la lucha contra el genocidio pues tuvo que ver con la importante posibilidad de haber desalojado del trono a los genocidas. Hoy, en la realidad en Colombia, pues nos muestra una realidad distinta, es que son los perpetradores quienes están en el poder. Son los genocidas quienes están en el poder, son los genocidas quienes ejercen el poder y son ellos quienes se juzgan a sí mismos, se absuelven a sí mismos y tenemos los resultados de este alejamiento tan gigantesco que vemos hoy entre las instituciones del poder y los reclamos de los sectores populares. En ese sentido, creo que sería importante que los distintos intervinientes pudieran darnos pistas sobre cómo históricamente se ha podido salir de estas experiencias de genocidio, qué se puede hacer para avanzar en tratar de detener y frenar el genocidio, que es la parte y la motivación de la campaña con la que hoy estamos. Obviamente, una de las acciones en ese sentido es convocar la conciencia pública mundial para que observe, para que vigile, para que pueda juzgar en terreno lo que está sucediendo con el genocidio que actualmente se implementa en Colombia, y es lo que vamos a tener en la primera semana de febrero con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que como mencioné, es una institución que fue surgida a partir del Tribunal Russell Uno, que fue el tribunal que se convocó para juzgar los crímenes en Vietnam, y después el Tribunal Russell Dos para juzgar los crímenes en el Cono Sur, pero que se vio la necesidad de los participantes en estos tribunales de convertirlo en una institucionalidad permanente que ejerciera la defensa de los pueblos ante una arremetida de élites genocidas en distintas partes del mundo que estaban conduciendo a este tipo de prácticas. Por eso el Tribunal Permanente de los Pueblos accedió a una solicitud que 388 organizaciones sociales, movimientos, plataformas de derechos humanos, sindicales, indígenas, de mujeres, de jóvenes, campesinas, afrocolombianas, le formulamos al tribunal el 1 de abril de este año. Esas 388 organizaciones solicitábamos que ante la arremetida y la aceleración de las prácticas genocidas que se estaban dando paradójicamente en medio del proceso de paz y de la impunidad rampante y la incapacidad de las instituciones estatales para dar cuenta de la rendición de cuentas, para llevar ante la justicia, para llevar a esclarecer la verdad sobre quiénes están detrás de todo esto, pudiera, digamos, venir a Colombia, desarrollar una sesión con Colombia de cara a las organizaciones sociales y poder juzgar
las prácticas genocidas y denunciarlos a la luz de la comunidad internacional, a la luz de la conciencia jurídica, ética y política de la humanidad. Y por eso entonces distintos sectores han venido preparando sus escritos de acusación, sus escritos que van a manifestarse en acusaciones, en documentos que se están preparando, documentos cortos de 8 o 10 páginas que hemos definido y en los que convocamos a todos los distintos sectores que están siendo objeto de estas prácticas genocidas a converger, a sumarse, a integrarse a estas sesiones del tribunal que van a desarrollarse en la primera sesión, en la primera semana de febrero, buscando entonces que con la presencia de juristas de gran prestigio y personas con gran reconocimiento ético, moral, personas de un gran reconocimiento por su competencia, por su solvencia, por su capacidad intelectual y su compromiso, puedan en el mes de febrero suplir esa ausencia de instrumentos en las entidades estatales para poder dar cuenta de las prácticas genocidas que se están implementando en esta situación en que, como de nuevo planteo, son los propios genocidas en el poder quienes están llevando a cabo este exterminio a lo largo de las declaraciones. Entonces, les invitaría a que los intervinientes libremente, digamos, pudieran, en cuestión de 3-4 minutos, ir complementando las intervenciones sobre el quehacer, sobre las maneras en que podamos desarrollar estrategias para frenar el genocidio, las experiencias que en otros países se han tenido para efectivamente, digamos, hacer que esta campaña contra el genocidio por la defensa de la vida y los territorios, digamos, pueda sumar y pueda lograr éxitos para en un futuro muy cercano poder frenar el genocidio y los distintos genocidios que se siguen implementando en Colombia. No sé quién quiere comenzar. ¿Quién se pide? ¿Con don Federico? ¿Federico todavía está? Ana Sofía, pronto. Bueno, en función de la diferencia de las experiencias históricas que vos señalabas, yo solamente quiero compartir, quizás para complementar lo que vienen diciendo y un poco inspirada en lo que decía Aída, que para nosotros ha sido un trabajo central el trabajo de documentación. Y en ese trabajo de documentación, como ella decía, cada nombre cuenta, cada compañero y cada compañera cuenta. Y en ese sentido, lo que nos ha pasado acá ha sido que muchas veces el proceso de justicia ha tenido un fuerte sesgo de clase, en el sentido de que eran aquellas personas que vivían en las grandes ciudades y quizás que tenían algunos recursos más simbólicos o posibilidades de acceso a la justicia, quienes habían podido denunciar más tempranamente aquello que había pasado. Y en nuestra experiencia han pasado entre 30 y 40 años y la gente sigue denunciando aquello que ha vivido, la posibilidad de hablar, de dar sentido y de entender qué es lo que le ha pasado, ha sido uno de los elementos centrales en nuestro criterio, no solo para detener en su momento el genocidio con toda la lucha que llevaron adelante el movimiento popular y los organismos de derechos humanos, sino también para nutrir sobre todo nuestras luchas del presente, que de alguna manera encuentran en esas experiencias sus raíces y sus modos de imaginar un futuro mejor. Bueno, ese es mi aporte. En el futuro, estas experiencias tan importantes que ustedes han tenido en Argentina. Continuamos entonces con Federico. Hola, a ver si logro activar el micrófono. Sí, la cámara. Ya. Vamos. Las preguntas que tú planteas, Alberto, son un desafío inmenso. Pero ¿cuál ha sido la experiencia? La experiencia ha sido la de poder mostrar lo que sucedió, reconstruir la historia, reconstruir las responsabilidades de las élites, reconstruir todas esas doctrinas, todas esas ideologías que llevaron y que siguen llevando a este genocidio, y lograr movilizar la ciudadanía. Muchos sectores de la población colombiana.
barbaridades que se han cometido, ¿no? Y el trabajo no es fácil porque, pues, tenemos aquí unos pulpos mediáticos que viven negando las realidades, ¿no? Disfrazándolas, ¿no? Siempre todavía seguimos hablando de manzanas podridas, de ovejas negras en la fuerza pública y negando que aquí ha habido unas prácticas sistemáticas de eliminación de sectores sociales, de sectores políticos, sectores organizados, sectores afrodescendientes, indígenas, etcétera, ¿no? Alguien en el chat decía, y sí, o mandaba un mensaje, y sí, la eliminación de las comunidades cristianas de base, sí, si ustedes miran la doctrina militar desde hace muchos años, por ahí en los manuales de los 70s, 80s, ya las comunidades eclesiales de base, ¿sí?, que la llamaban CLEP en el manual militar, eran considerados enemigo eliminar. Reconstruir toda esa memoria, poner eso de presente, colectivizar ese conocimiento, que haya un reconocimiento por parte de la sociedad, como si de la sociedad civil, como dicen ahora, ¿sí?, o del pueblo, llevarlo también a diferentes partes en el mundo, no solamente las instancias internacionales, claro que juegan un rol, pero es la opinión pública, las opiniones públicas, a través de las redes de solidaridad en el mundo, ¿sí?, es lo que juega un papel. Eso fue la experiencia, por ejemplo, que se tuvo en el Tribunal de los Pueblos, que se hizo sobre la sesión que se hizo sobre el crimen de lesa humanidad en América Latina, entre el 89 y el 91, ¿sí?, y era sobre los crímenes de lesa humanidad. Eso generó muchas cosas a nivel internacional, ¿sí?, incluso a raíz de eso, y con el, ¿sí?, un poco años después, a varios agregados, a varios militares que habían cometido una cantidad de asesinatos y desapariciones, le negaron la acreditación en Alemania o en Sudáfrica, incluso uno que se fue de cónsul a San Francisco también. Es una pelea de largo aliento, es una lucha de largo aliento, pero mostrar la realidad, mostrar lo que ha sucedido, las causas, los autores, las ideologías, por qué, etcétera, ¿sí?, difundirlo ampliamente es fundamental. En ese sentido, el tribunal, la sesión del Tribunal de los Pueblos que se hará sobre genocidio no es más que una etapa, no es más que una etapa, no es el fin del viaje, es una etapa. Si eso tiene que estar desarrollado con una estrategia mucho de más largo aliento y dirigido a muchos niveles, y creo que eso es un inmenso desafío del movimiento de víctimas, el movimiento de organizaciones de derechos humanos, el movimiento de organizaciones sociales, políticas, afrodescendientes, indígenas, etcétera. Y creo que eso es una cosa que tenemos que mirarlo de largo aliento. Todas las peleas que se han dado de la sociedad civil para que se respeten los derechos humanos han sido años de lucha, años de décadas de lucha, décadas de sufrimiento, décadas, pero sobre todo de persistencia de la justicia de ese combate. Bien, Fede, sí, ¿no? Es importante mencionar, digamos, cómo se encubren todos estos genocidios a través de todas estas estrategias de desviar la responsabilidad con las manzanas podridas. O decir que en el campo son las bandas criminales de narcotráfico que nada supuestamente tendrían que ver con la connivencia o la complicidad del Estado. O echarle la culpa a las propias víctimas, decir que las protestas son básicamente la expresión del vandalismo o de la dominación o del control de la insurgencia sobre el movimiento social. Todo esto, digamos, es algo que debe ser develado, que debe ser esclarecido en todas estas prácticas para desnudar a los genocidas y sus prácticas. Le damos la palabra a Luis Alfonso del MOVIS. Gracias, Alberto. Quisiera un poco de manera rápida y sucinta señalar algunas ideas en relación de cuáles son las estrategias que deberíamos implementar. En primer lugar, señalar una experiencia muy rica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes Cometidos por Agentes Estatales, que han sido nuestras galerías de la memoria. Este escenario de denuncia, de lucha contra la impunidad, ha sido para nosotros de gran importancia en la medida en que hemos podido mostrar la responsabilidad de los actores estatales en la comisión de crímenes contra diversas comunidades y ciudadanos
luchadores sociales. El éxito ha residido fundamentalmente en la paciencia, en la persistencia, en lo sistemático del escenario. Y es sencillo, es ir reuniendo, ir acopiando los recuerdos, las fotos, las imágenes, los elementos de las víctimas y colocarlos en los escenarios públicos, en todos los escenarios públicos posibles, de manera continua, sistemática, de tal manera que se haga hábito y que el ciudadano que pasa y ve la galería vaya entendiendo, conociendo la otra opinión, la que nunca conoció, porque los medios de comunicación no la transmitieron, no la divulgaron. Entonces, creo que esta estrategia de las galerías de la memoria debe ser apropiada por el conjunto de las organizaciones sociales, por el conjunto del movimiento social, tener su propia galería de la memoria y llevarla a todos los eventos, a todos los escenarios, gestionar con las universidades, con los colegios, en fin, hacerla muy pública. Una segunda cuestión, más rápidamente, es que debemos desde el movimiento social y popular mejorar nuestros mecanismos de pedagogía didáctica y arte y cultura. Creo que todos estos instrumentos tienen que servir para mostrarle a la ciudadanía, a la opinión pública, todo lo que está pasando en el país, insisto, y que los medios de comunicación se niegan a mostrarlo o lo muestran de manera tergiversada, de tal suerte que necesitamos afinar los mecanismos de comunicación desde lo popular, la pedagogía, la didáctica, el arte, las expresiones culturales van a jugar un papel importante. Tercero, y creo que es un gran aprendizaje de los últimos 30 años, tenemos que mejorar nuestra escuela de formación política. No nos podemos quedar en los meros escenarios de formación social o gremial o reivindicativo, sino que tenemos que ahondar en el escenario de la formación política que permita que quienes participan de nuestras escuelas tengan una comprensión global del problema de la persecución, pero sobre todo del talante de nuestras élites y cómo ellas a lo largo de la historia se han acomodado para usurpar, apropiar, robar toda la riqueza y echarnos la culpa de la miseria y de la pobreza en la que nos han dejado. Y quiero insistir en el tema de la unidad, ya han hecho una referencia, pero yo creo que no podemos mirar con desdén la necesidad que tiene el movimiento popular en nuestro país de fortalecer los procesos de unidad, de articulación, de coordinación de agendas, para que no repitamos esfuerzos, pero sobre todo para que concentremos las energías sin que ello obviamente haga perder la identidad y la particularidad de las reivindicaciones. Pero necesitamos fortalecer la respuesta hacia un gobierno y una élite que cada vez más violenta, más represiva, más arrogante. Finalmente, creo que hay que rediseñar nuestras estrategias para otra vez llamar la atención de la comunidad internacional que llegó a pensar hace algunos pocos años en que ya habíamos dado el paso hacia la paz. Hoy tenemos que llamar la atención diciéndoles que nada de ello se pudo concretar, que estamos ante una élite criminal y que es necesario que sigan brindándonos todo el apoyo, toda la solidaridad, pero sobre todo exigiéndole a esa élite que responda por tanta violencia. Gracias. Gracias, Luis Alfonso. Y entonces seguimos con Rubén Darío Escue, de la CIN. Rubén Darío. Bueno, muchas gracias. Solamente quería dar dos opiniones. Me quitó Alfonso uno de los valores fundamentales que hacemos nosotros como comunidad indígena. Gracias por adelantarse. Es el tema de la unidad. Si nosotros nos enfocamos al tema de la unidad y que sea muy práctica, yo creo que podemos hacer muchas cosas. De verdad, invitamos, ¿no?, a los demás sectores sociales a comunicarnos más, porque el problema ya lo identificamos, ya conocemos cuáles son las consecuencias y las causas que pues estamos en este momento. Y yo creo que si nos unimos todos, esto en algún momento, pues le dejamos un país
al menos con esperanza a nuestros hijos. Lo segundo es el tema de la solidaridad. Tenemos que buscar la parte de solidarizarnos en todos los momentos, en todo el pueblo colombiano que está sufriendo en este momento, las familias, los niños que quedan huérfanos, las familias que quedan sin el padre, sin la madre o sin un integrante. Tenemos que estar muy atentos porque es muy duro. O sea, tenemos que pensar con el corazón y actuar. En ese sentido, pues, y considero, ¿no?, esta oportunidad para que ustedes y entre nosotros, pues, tengamos más comunicación. Muchas gracias de verdad a ustedes y a cada uno por compartir. Es una experiencia más que he tenido y que yo creo que nos va a servir mucho para el movimiento indígena de seguirnos fortaleciendo. Que estén muy bien. Gracias, Rubén Darío. Pues obviamente vemos también que esta distancia entre los reclamos de las comunidades indígenas que piden frenar el genocidio y las instituciones estatales es cada vez más grande, mientras llaman al presidente a que acuda a atender los reclamos en el Cauca, en Cali, y el presidente se niega a atender los reclamos. Todo esto, digamos, es lo que justifica este tipo de tribunales de opinión y acudir a la opinión ética, política, moral de la comunidad internacional para ocuparse de señalar el genocidio en Colombia, como lo tendremos en la primera semana de febrero con la sesión sobre el genocidio político en Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Terminamos entonces esta ronda con Leonardo Jaimes. Sí, Alberto, usted plantea cómo detener el proceso genocida que está en marcha en Colombia. La pregunta es necesario responderla desde dónde la respondemos. Y yo parto que la respondemos ubicándonos de nosotros como sujetos políticos y desde el bloque popular. Y eso marca muchísimo incluso la intencionalidad y el objetivo de los genocidas, es precisamente. Dos, observamos que esta comunicación o esta transmisión la están viendo desde las cárceles de Colombia, los presos políticos. La están siguiendo compañeros y compañeras que se encuentran en el exilio como parte de una de las estrategias genocidas que se han aplicado. Otros en el exilio, aquí, callados, que andan en las veredas o en los barrios o en nuestras ciudades, callados y silenciados precisamente por estas prácticas genocidas. Entonces, frente a los presos políticos, precisamente, y detenidas políticas, que están allí como parte de ese proceso genocida, que han sido encerrados, aislados incluso de nosotros, incluso de nosotros los abogados defensores de presos políticos, que se aíslan, los aíslan totalmente física y simbólicamente, igualmente que a los exiliados, a los compañeros y compañeras que están fuera de las fronteras colombianas. Creo que en primer momento, desde el bloque popular, es tener claro pues, que existe un proceso genocida en Colombia. Dos, identificar claramente quién es el genocida. Y cuando digo quién es, me refiero a la persona. No es la suma, no es una persona, sino que es una clase social o un grupo, una élite que tiene unas doctrinas, una tecnología, que tiene toda una estructura militar, paramilitar, de leyes. Dos, es muy importante precisar, tres, perdón, ¿cuál es el grupo que ha sido exterminado? O que se pretende exterminar física y simbólicamente. Y eso vamos a descubrir qué tenía de elementos comunes, cuáles eran esos elementos de identidad, culturales, políticos, en todas las esferas de la vida. Y vamos a encontrar, y lo más posible es que teníamos o que tiene una propuesta de sociedad diferente. Y ahí viene un elemento importante que es el elemento de memoria. La memoria como no algo pasivo o de pasado, sino la memoria es hacer presente los motivos de la lucha por la cual estos grupos o estas personas que fueron asesinadas, que no son suma de individualidades, es por su pertenencia a este grupo y por lo que se hacía, que es importante realizar una memoria. Y por último, creo que es necesario que desde el movimiento popular, desde, por ejemplo, el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero también esta campaña, pero es que el proceso genocida se enfrenta por todos los medios, por todas las formas, legítimas. Y que eso es lo que nos va a permitir a nosotros
parar el genocidio. Eso significa inicialmente caracterizarlo, en el caso colombiano, dar estos debates que hoy iniciamos o que están en los últimos años planteándose y acudir a todas las formas para poder parar el genocidio, más allá de lo académico, más allá de lo contemplativo, sino ahí, en el Catatumbo, en las regiones, en Magdalena Medio, con el proceso de víctimas. Yo creo que eso es fundamental. Y se abre todos los debates. ¿Existe en Colombia un proceso genocida o muchos genocidios? ¿Es válido solamente el terrorismo de Estado o la categoría genocidio como proceso es más completo? Y todos los debates sobre documentación y cómo abordar para poder enfrentar de manera efectiva este proceso genocida que, por supuesto, está en marcha. Muchas gracias, Alberto. E invitar a la campaña. Muchas gracias a todos los expositores, Leonardo, Rubén Darío, Ana Sofía, Federico, Aida, José Manuel y Alfonso. Hemos tenido pues un importante recorrido de experiencias, de posturas, de reflexiones sobre cómo se han implementado las prácticas genocidas, cómo se ha concebido el genocidio, cómo ha sido la lucha por ampliar la definición que los estados de manera recortada han venido configurando y cómo se han ido abriendo paso las prácticas para resistir, para enfrentar, para doblegar las prácticas genocidas en Colombia y en distintas partes del mundo. En esta presentación hemos tenido alrededor de 8.000 personas participantes, tanto por este canal del Congreso de los Pueblos como el canal de las redes sociales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Esperamos que todos y todas ustedes pues, nos acompañen en sumarse a este esfuerzo de buscar documentar las prácticas genocidas, de documentar las resistencias, de documentar los fines ocultos, las ideologías, las doctrinas, todo lo que contribuya a develar esta realidad de prácticas genocidas que son ocultadas, que son negadas, que son desviadas en una situación en el que los genocidas han recapturado el poder, siguen ejerciendo el poder, se investigan entre ellos, se absuelven entre ellos e impiden el funcionamiento de las instituciones democráticas, cómo capturan cada vez más los órganos de control, cómo capturan las instituciones judiciales, cómo van engullendo, cómo van capturando, cómo van devorando cada una de las instituciones de los espacios del debate democrático, asfixiando la posibilidad del debate, del debate político para que los sectores populares puedan expresar sus reclamaciones, sus intereses, sus necesidades. En este sentido es importante entonces que se vinculen al proceso hacia las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Genocidio Político en Colombia, que se llevará a cabo en el mes de febrero, que puedan las distintas organizaciones desde su práctica con documentos muy cortos, pero que puedan de manera muy clara mostrar cuáles han sido las prácticas genocidas, las experiencias de las organizaciones, los modos y prácticas de resistencia que nos permitan hacer de estas sesiones del tribunal en febrero una sesión en la que se vincule la comunidad internacional, que se vincule el mundo intelectual, político, los académicos, las iglesias, la sociedad civil mundial, para frenar el genocidio, que es lo que queremos con esta campaña, que pare el genocidio, campaña por la defensa de la vida y los territorios. Agradecemos entonces de nuevo a todos las participantes y a todos ustedes por haberse vinculado a esta experiencia y esperamos entonces de nuevo que continúen y redoblemos sus trabajos hacia las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en el mes de febrero sobre el genocidio político en Colombia. Que pare el genocidio, que se detenga las agresiones contra la vida y los territorios. Muchísimas gracias.